Muy buenas noches, amigos. Gracias, como cada semana, por recibirnos en tus hogares y también en los centros de trabajo, porque a esta hora mucha gente nos ve. Pero bueno, Isabel, ¿cómo estás? Buenas noches. Yo feliz. Continuamos con el programa Tras la Historia, llevando pues a que todos nos conozcan cómo se escribe la historia en nuestro estado. Hoy tenemos una invitada que también tiene que ver mucho con nuestra salud, tiene que ver mucho con, pues, con el querer ser cada día más dinámicas, ¿verdad? A pesar de la edad, a pesar de la actividad. Hoy invitamos a una mujer que me llamó mucho la atención, que se llama Angélica de la Caridad Landa Gil. Angélica, buenos días, buenas noches. Buenas Aunque noches. Estamos grabando de día, pero es buenas noches. Buenas noches. Fíjense, ¿quieres contarles un poquito, Isabel, tú? Porque tú eres ya la máster ahí. Bueno, yo lo que tengo que contar es que yo iba a todos los lugares donde me decían que daban zumba. Y iba yo 3 días, luego no seguía. Después que en la mañana, que en la tarde, que el horario, que el sábado. Hasta que una buena amiga de nosotros, Mirna Esther Hoyos, que vive en la Alemán, ¿sí?, me dijo, fíjate que hay una clase allá en el Parque del Alemán. Y ¿y de qué es? De zumba. Ahí le dije, voy a ir a probar. Y dicho sea de paso, Isabel, quiero decirles algo y no me dejarán mentir. El parque más visitado día y noche de toda la semana es el Parque del Alemán. Sí. ¿Sí o no? Por las familias, los niños, es, jóvenes, mira que hay muchos parques ancianos, muy bellos en, sí, Mérida. Y sí son visitados, pero lo que es el Parque del Alemán es impresionante. Sí. El día que vayas, el día que, la hora que vayas, hay gente. Así, ¿verdad? Es. Entonces, es... ¿cómo se te ocurrió? ¿Qué es nuestra maestra de zumba? Que yo poco hago. Bueno, se me ocurrió porque me pedían clases, pero una me pedía que a las 8, que yo puedo a las 9, que yo puedo a las 7, porque estaba formando un grupo para darle clases de zumba. Entonces dije, bueno, yo tengo que unificar todo esto, tengo que ir a un lugar donde a esa hora haya mucha gente y le convenga a esa hora que yo pueda dar clase, porque no puedo dar, me muero, una clase a las 7 o a las 8, claro, o tener poquitas alumnas en cada horario, eso te desgasta como maestro. Entonces, porque yo estaba invitando gente a mi clase en mi casa y así me pasaba, llegan dos amigas y me dice, ay, ahí en el Parque del Alemán dan clase de Tai Chi y hay mucha gente. Le digo, bueno, averíguame qué día dan clase de Tai Chi para yo no molestar al maestro de Tai Chi y poner mi zumba los días alternos. Y así empezamos. Fuimos para allá, no teníamos a nadie. Me daba pena, me daba un poquito de pena dar así en el parque con gente desconocida. Pero empezamos a invitar y puse mi música, empezamos a bailar y poquito a poco. Empecé con muy poquitas alumnas, como 7. Empezamos así, bueno, hasta 7. 5, 7, poquito. 4 años, ¿no? 4 años. Imagínate. Y como que al año fue que empezó a... Por eso en todo hay que ser constante y quedarse y no decaerte, sino seguir luchando. Y yo seguí ahí, aunque tenía 4 alumnas, ahí yo iba todas las mañanas a mi clase. Oye, Angélica, como podrán escuchar, ya oyeron el tono de voz y la forma de hablar de Angélica. Es cubana, desde luego, pero... ¿Por qué vienes a Yucatán? Cuéntanos un poquito de... ¿Quién es Angélica? Angélica de la Caridad Landa Gil. ¿Quién es? Platícanos un poquito. Ahí vamos de chismosas, ¿verdad? Pero creo que no es bonito que la, sí, gente conozca que viene gente aquí. ¿Que cuántos años tienes viviendo ya en Mérida? Viviendo desde el año 92, como 25 años. Sí. Pero le dieron vine... agua de pozo. Sí, desde el 90 vine trabajando. Yo fui bailarina de un teatro en Cuba, se formó una gira que fui partícipe. Primero tuve una gira a nivel república, ¿no? Por todos los estados, pero tocamos Mérida. Mérida es el lugar donde mejor nos trataron, donde veníamos, vamos a Mérida, todos nos poníamos felices, porque en otros lugares no eran tan cálidos. Nos trataban bien, pero no tan cálidos como, sí, acá. Sí, los yucatecos son muy cálidos, sí, les encanta. Sí. En serio, sacan la guitarra, son muy románticos. Sí, y ya la segunda, nos invitan mucho a comer, porque la comida aquí es deliciosa, fabulosa, ¿no? ¿Verdad? Sí. Entonces, ya en la segunda gira fue directamente a Mérida.
Entonces, estando ya aquí bailando, conocí a que fue mi esposo. Me decía, vete, vete a Cuba, que yo te voy a buscar. Y yo le dije, no, tengo que terminar mi gira. Claro. Y terminé mi gira, de aquí nos fuimos a Ciudad Juárez, él me acompañó. Y terminando mi gira, así fue, me fui a Cuba y regresé ya para casarme. O sea que tú tienes familia en Cuba. Tengo un hermano, después traje a mi mamá. Con el tiempo mi mamá vino, primero vino de visita, no se acostumbró porque es difícil para una persona ya, grande, ya madura claro. cambiar así de pronto. Estuvo 6 meses, se fue y ya después sí regresó para quedarse. Pero fíjate que la, este intercambio de Cuba y Yucatán se ha dado de muchos toda años. La vida, sí. Yo soy hija de cubano. Sí. Sí. Hay muchas personas, todos los días conozco a alguien que me dice, mi abuelita es cubana. Mi papá era cubano. Sí. Pero bueno. Nos vamos a unos anuncios, Angélica, y ahorita nos vas a platicar lo que debe uno de hacer para mantenerse sano, ¿verdad? Claro sí, que Isabel. Sí. Bueno, regresamos en unos segundos, no te vayas. Estamos con Angélica de la Caridad Landa Gil, nuestra maestra de Zumba, en la colonia alemán del parque. Regresamos en unos segundos. City Spa es un spa médico en Mérida que se dedica a todos los procedimientos cosméticos estéticos desde el punto de vista cosmiatra y médico. Visítalos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Citas al teléfono 291-7738. Bueno, pues aquí estamos en esta plática muy agradable con Angélica. Quiero decirte que a mí el que me animó a que yo vaya a la clase fue mi esposo. No lo puedo creer. Mi esposo va caminando y dice, allá hay unas señoras que creo que hay muchas amigas. Tú y es tuya, sí. Ve a probar, te quedas cerca de la casa. Y bueno, esa cercanía y con gente tan agradable, pues está la licenciada Isabel Medina, está Katy Dogre, están otras amigas, inclusive está una parienta de sí, Cervera. Maggie. Creo que Maggie, sí. ¿Verdad? Maggie Cervera. A todas les mandamos muchos saludos y no se olviden, a Maggie. Estamos allá sí. con el calvario, claro. digo yo, sí. la maestra. A ver, Angélica, te dejamos hablar. Platícanos en lo que, cómo poco a poco tiene una persona, hombre o mujer, para poder coadyuvar con su salud, porque ya hablamos de alimentación, hablamos de cuidados, pero también el ejercicio. El ejercicio es importante, pero lo más importante es la alimentación. También. Después de muchos años ejercitándome, yo pensaba que podía comer de todo y que lo bajaba entrenando, y no es así. Eso es muy importante que, sí. Nos lo reiteres, porque creen que con hacer el ejercicio pueden comer lo que quieran. Pueden comer, no. Y las ves de los sí, estados, claro, ya sí, sabes, con sí. sobrepeso. Sí, hay que cuidar muchísimo la alimentación. La alimentación es un 80%, el ejercicio es un 20%. ¿Qué pasa? Al principio vas a bajar mucho de peso porque estás quemando calorías, pero después el cuerpo se acostumbra y ya no quema tanto, solo te mantienes. Entonces, si tú ayudas con una buena dieta, tampoco te tienes que morir de hambre, sino sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, y ser selectivo en lo que comamos, muy selectivo. La azúcar, o estudiar un poquito de qué cosas nos hacen daño y qué no, porque no cuidamos nuestra salud. Hay que ser más consciente del cuerpo. El cuerpo no es un latón de basura donde le vas a estar echando galletas y cosas sin saber que nos perjudican.
mucho azúcar, o grasa, chicharra, no sé qué, en exceso, o refrescos muy azucarados en exceso. No, puedes tomarlo, puedes comerlo, pero en poquitas cantidades. Y lo quemar también, no solo estar acostado, porque ¿qué pasa? Hay personas que piensan que no necesitan hacer ejercicio porque no se nota, es como, no se nota la diferencia si tú no haces ejercicio. Se va a notar cuando tengas más años, que no te puedas mover, que sí. Empiezas a perder el músculo, a perder musculatura, a no tener fuerza, a no poderte parar, que pararte de la cama ya sea un sacrificio. En cambio, si tú te mantienes ejercitándote, vas a tener mejor calidad de vida. A mí me gusta de tu clase, lo voy a decir acá, que nos cuidas mucho las posturas. Sí, súper importante. Hoy me di cuenta de la clase de hoy que estuviste muy pendiente de la forma para no lastimar las rodillas. Sí. Eso es muy importante, sí, ¿verdad? Pero veo que tú también estás actualizada, eres instructora, eres coreógrafa, pues has sido instructora personalizada de Power Play, o sea, que tienes un gran currículum en la cuestión de la... O sea, si alguien va a hacer sus 15 años o... quieren que una coreografía. Ajá, sí. Tú estás dispuesta para hacerlo, ¿no? Tienes toda esa especialidad. Sí, soy muy sensible a la música, bailé mucho tiempo, entonces... ¿Tú me ¿Baile clásico? No, de todo, variedades. Variedades. Pero en Cuba, por ejemplo, hay una técnica base que aunque tú vayas a bailar variedades, tomas ballet, tomas folclore afrocubano, tomas danza contemporánea, porque es como... música popular estilizado, se estiliza mucho el baile, aunque sí. Sea variedades, no sea clásico, pero tienen las bases. Correcto. Entonces, mi trabajo, mi paso por la danza, más ballet, todo, me das una música y sigo actualizada porque me gustan mucho los ritmos modernos, reggaetón, lo que se ponga de moda me gusta muchísimo y creo que no lo voy a perder nunca, que seguiré allá con... Claro, los ejercicios. Sí, no, si me decían hoy que si podían demostrarnos en las cámaras un poco de lo que haces, pero yo creo que a lo mejor vamos a llevar las cámaras allá al parque sí. Del alemán, en aquel, a ver cuándo lo organizamos. Pensamos, sí. Para que las cámaras de Comunique vayan y vean lo que es una clase. O cuando menos unos pasos, ¿verdad? De lo que se hace, de lo que se debe hacer, es que la verdad la vida sedentaria es la que nos acaba a todos. Sí. Es cuando vas perdiendo interés en muchas cosas. Sí. Sí, y otra cosa que hace cuando ya te abocas de una manera constante es la disciplina. La disciplina. Y la necesidad, porque ya todas las que tenemos, ya yo tengo más de 2 años, nos hace falta. O sea, por eso tratamos que hasta los días festivos hacemos que nos dé la clase, porque nos gusta, además convivimos. No, está muy agradable el clima. Sí. Hoy, por ejemplo, el día estaba el aire, porque muy temprano, 7:30 de la mañana, los amigos, pues ojalá se animen, ahí nos están llamando para los anuncios. Pues Angélica, seguimos ahorita una plática contigo, nos vamos a unos anuncios de nuestros patrocinadores y regresamos en unos segundos para seguir platicando con Angélica de la Caridad. Me gusta tu nombre, un nombre bonito. Sí. Regresamos, no se vaya. City Spa es un spa médico en Mérida que se dedica a todos los procedimientos cosméticos estéticos desde el punto de vista cosmiatra y médico. Visítelos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Citas al teléfono 291-7738. El mundo cambia a cada instante. Y cada instante es noticia. Hoy no solo es importante estar informado, hay que estar bien informado. En un mundo vertiginoso es importante tomar buenas decisiones. ¿Y tú? ¿Ya tomaste la tuya? Comunique Informa empieza un nuevo ciclo. Nosotros ya estamos listos. Nos vemos por Comunique Channel. We'll be right back.
Pues aquí estamos otra vez con Angélica. Angélica, voy a abusar un poquito, pues ya me siento parte del grupo de las amigas sí, aquí del alemán que vamos a ir por días a tomar y las clases de Zumba y de ejercicios, que de todo eso hay un poquito. Pero platícanos un poco, como te decía yo en el blog anterior, de ti. ¿Cómo fue para ti dejar tu tierra? Claro, el amor te motivó, siempre hay un motivo, ¿no? El amor te motivó, veniste. ¿Qué fue lo que sentiste en Yucatán? Que pues ya tienes, ¿cuántos años ya? 25. 25 años, ya pues ya eres yucateca, ¿no? Ya eres parte, tienes un hijo, tengo entendido. Sí. Platícanos un poco cuál fue tu visión actual de todo lo que, dale una repasada a lo que has vivido aquí en Yucatán y qué te gustó más de Yucatán. Bueno, Yucatán es un lugar muy pacífico, la gente es muy tranquila, muy educada, y eso me gustó mucho. En Cuba, como la gente es muy divertida, pero también es un poquito más fuerte, más... Acá es más tranquilo, yo creo que tiene que ver mucho con mi personalidad, y por eso me pude adaptar fácilmente. Es un lugar que sí te acoge, la gente es bastante noble. Y te perdona los errores también, porque siendo yo creo que no soy una persona muy sociable, que soy más bien introvertida, y eso no te ayuda mucho cuando das clase, pero la gente, si le gusta tu clase, te lo perdona, que a lo mejor no eres tan hola, ¿qué tal? Sí, claro. Te lo perdona y te quiere así como eres, ¿no? Y yo siento que esa aceptación a mí me hizo crecer, me hizo mejorar y ser un poquito más sociable y abrirme a la gente, porque me costaba un poco trabajo al principio, como que sentía, ay, ya están viendo que soy cubana, ya están, ya me van a criticar, ya la señora piensa que le voy a robar a su marido. Y no es así, no necesariamente. No, creo que eres una mujer muy, muy especial. Gracias, desde que muchas te gracias. Vi, eres una mujer con valores. Sí, fuerte, con sí. Moral, es que se ve enseguida. A veces hasta la forma de comportarse. Sí. Las etiquetas te hacen mucho daño. Mucho daño. Y no puede uno generalizar. No, para nada. Ni en Yucatán ni en ningún lado del mundo. Nadie es igual a nadie. Ahora sí, porque fulanita de tal es así. Ah, sí son los cubanos. No es así, por favor, no es así. Pues cada quien contigo, tiene una historia, cada quien va aprendiendo de sus experiencias, cada quien tiene una misión en la vida. Y yo creo que es así, a lo mejor mi misión no es ser tan popular, mi misión es otra, es estar tranquila y pasarla bien con mis alumnas. Sí. Hacer que se cuiden, hacer que se metan el estómago. Que se levanten a las 7:30 de la mañana. O sea, que tú sí tuviste ese sentir al principio. Al principio sí, fue difícil. De que, claro, porque había aquí una fama de que llegaban... Cuando y se robaban maridos, como decía. Era una cosa de horror. Sí. Tenían miedo. Pero yo les decía a mis amigas, bueno, ¿a qué le tienen miedo? Si tú tienes un matrimonio... Estable. Bien. Un matrimonio fuerte, pues es difícil que el marido se vaya. Cuando se van a ir, se van con cubanos. Entonces no hay que echar la culpa. No, y hasta a ti como cubana te puede pasar. Ah, no. Te cambia por otra. Sí. Y no sí. Es la cubana, es el marido, disculpen. Claro. Así es. Es verdad, es la acción del marido que hace esas, deja la familia. Vale. Vimos algunos casos aquí en Yucatán. Y bueno, en Campeche, déjame decirte, se prohibieron que lleguen esos grupos. Fue un caos. Fue algo tremendo porque casi, casi como las cacerolas salió la gente, las señoras ahí a prohibir. Sí, era tal la forma de pensar de esa época. Que muy cerrada. Ya pasó cerrada, sí. Esto porque ahora con las comunicaciones, no hombre, cubanas, aquí tenemos alemanas, francesas. De todos, sí. Y bienvenidos todos. Cuando vienen
a coadyuvar para el crecimiento de nuestro estado. Por así eso, es. Qué bueno, además tú tienes ya un hijo yucateco, ¿no? Sí, mi hijo es mexicano. Por eso no podemos... Mexicano, sí, eso ya... Sí, pero sí yucateco, mexicano, yucateco nació sí, acá. Claro, sí. Y creo que es casi 100% mexicano yucateco, como que no le atrae mucho la cultura cubana, pero ya algún día se interesará. Como así que eres es, muy sí. mexicano desde chiquito. Cada desde quien, chico. ¿no? Y por eso bien. Es que hasta en la familia hay que respetar cómo es Dios en gracia, sí. cómo eres, cómo, hasta es. En la familia. Yo siento que no hay que etiquetar. No se puede etiquetar ni generalizar a nada, ni a nadie. Hoy Yucatán está recibiendo, Angélica, mucha gente de fuera. De diferentes estados los de la República, también. De otras partes, como que de otros continentes, inclusive. Sí, de otras culturas tenemos también. Tenemos aquí ya de los países asiáticos que han puesto restaurantes y son exitosos, que son claro. trabajadores, vienen, son emigrantes, como lo fueron muchos de nuestros abuelos, sí. en mi caso personal, desde luego, parte de mis abuelos maternos. Son emigrantes, ¿tú crees sí. que? Sin hablar el idioma. Claro. No era fácil. Sí. Entonces, por eso yo sé que para ti no ha de haber sido fácil, pero pues ya superaste y ya eres más yucateca que sí, cualquiera de los que la horchata. Que la horchata. Que la cochinita, pibita. Que la cochinita, así es. Así es. Pero bueno, entonces tú sientes esa tranquilidad. Sí. Y ahora sí, hubo tiempos que sí fue difícil. Ahora sí soy mitad y mitad. Ya viví mitad de mi vida en Cuba, mitad de mi vida aquí. Entonces sí. siento esa dualidad y qué bueno. Y que Mérida se abra y se siga abriendo para todo el mundo, porque eso es un crecimiento. Cada sí. quien va a aportar con su cultura. Sí. Yo siento que yo aporto un poco así con lo es. Que hago, con la danza, porque en claro, mi país es muy importante claro. la danza. Lo y lo que, no y lo que siempre sí. hemos dicho, bienvenido el que venga, pero que también adopte. Nuestras costumbres. Eso es muy ¿verdad? De ambos sí. lados. Los yucatecos tenemos la costumbres como sí. nuestra temporada, como los mupipollos, sí. como el carnaval o lo que sea. Y todos están sumando a, claro, a lo mismo, sí. ¿verdad? A la a misma mí, sinergia que da nuestra propia cultura. Y sí te cuesta, sí te cuesta. A mí, una amiga yucateca, Mari Briceño, que es una de mis alumnas, un día yo critiqué el Día de Muertos porque como no es mi costumbre, dije, ay, qué tanto lío con el Día de Muertos. Y me dice ella, es una costumbre, me quedé así. Sagrada. Sí. Es nuestra, es por costumbre, es una de nuestras. Claro. Más nunca. Y hasta me gusta. No, ya hasta ya. comes un bipollo. No, siempre lo comí, veneras, pero criticaba. Veneras, sí. veneras a sí. tus familiares que ya que se fueron. Claro. De eso se trata, por eso es sí. místico, por eso es sagrado. Y hay cosas entre los mayas muy amorosos. Sí. El día que tú te adentres un poquito más a conocer el verdaderamente lo que es el Día de Muertos, es algo muy especial para los mexicanos, pero sí, especialmente sí. para la cultura maya. Pero bueno, se acabó el tiempo, mi querida Angélica. Si quieres decir unas palabras para despedirse, porque ya nos colgamos un poquito de tiempo. Muchísimas gracias por invitarme a su programa. Gracias Isabel, Maricame. Y quiero invitarle a todas que vayan a mi clase en Parque El Alemán. O si no, busquen una clase que les guste mucho. Cuiden su alimentación. Es súper importante. Lo que gastan en ejercitarte, o a lo mejor también en pilates, vayan a hacer pilates. En ejercitarte te lo vas a ahorrar a lo mejor en doctores el día de mañana, que es muy caro. Entonces, y vas a tener mejor calidad de vida. Busquen una actividad que les guste, la que sea, tampoco lesionen su cuerpo, busquen que sean instructores capacitados, que sepan así de es. La estructura, que sepan alinearte, que si te ven que están cansados, le bajes un poquito el nivel, no somos tan fuertes y sí nos podemos lesionar, hay que cuidar el cuerpo. Pues con tus palabras, Angélica, quiero pedirle ahora, vamos a poner una cintilla con tus teléfonos y tu correo electrónico, para que la que quiera conocer y saber sobre el horario de clases, en dónde das y todo,
puedan tener un acercamiento. ¿Te parece? Muchísimas gracias. Claro que sí, Angélica, cómo no. Y cuenta con el canal las veces que quieras promover algún evento o alguna cuestión. Y ya lo saben, pueden ir al alemán 7:30 de la mañana, de lunes a viernes. Y, no, y amigo, como cada semana, Isabel, buenas noches. Buenas noches. Pues hay que calentar motores porque ya todo este mes vamos a ir invitando diferentes... pero vamos a hacer esa mesa panel. Sí. Ya hay que hacerla y pues vas a estar de conductora ya, mi querida amiga. Ya entraremos ahí a hacer un poquito de tú de moderadora. De moderadora, pero bueno. Amigos, pues nos despedimos como cada semana y reiterarte que no tengo compromiso con nadie. El único compromiso es contigo, ciudadano. Contigo que nos ves cada semana y que lo que quieres saber es cómo se escribe la historia de nuestro estado, nuestro querido estado de Yucatán. Hasta la próxima y buenas noches. Buenas noches, Angélica. Gracias. Buenas noches, mi querida.